Mujer, Tres. llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, hoy que vamos a hablar, el tema de hoy es el siguiente. ¿Sabe? La mujer del futuro sabe que sabe que, ya, que el espíritu de la unidad es una experiencia divina. Ok, perfecto. Ay, ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame, porque me pasa lo que me pasa, porque la vida es así, por eso. Porque le pasa lo que le pasa, porque la vida es así, María Imelda. Ok, el tema de hoy, tema central de hoy, el espíritu de la unidad es una experiencia divina. Ese es el tema de hoy. Y hoy es el día número 37, qué emoción que llevamos ya 37 días creando nuevas redes neuronales y yo quiero que trabajemos esta parte de el cerebro. En este libro, nosotros trabajamos todo lo que fueron redes neuronales y todo lo que es el cerebro y cómo el cerebro, digamos, tiene diferentes áreas, entre ellas el área de la amígdala, el núcleo accumbens, el cerebelo, la glándula pituitaria, en fin, digamos que el cerebro tiene unas redes. Entonces, ¿por qué nos demoramos 45 días en hacer este taller? Porque nosotras, nuestras redes neuronales, se demoran 45 días en crearse. Y entonces nos toma 45 días tener una nueva creencia. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Nosotros estamos reprogramando nuestras creencias. Ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo. Entonces, voy a... Oh my God. queda ahí, así queda. Así queda, Marimelda. Ok, vamos a poner esto. A ver cómo se ve ahí. Ahí ya se ve. Esto lo voy a poner acá. Voy a ponerlo acá. Porque hay muchachas. Tengo una carraspera que me disculpan, pero la tengo. Ahí ya no puedo hacer absolutamente más. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que tengo. Ve, mira qué estamos haciendo. Ok, es que estoy buscando algo, espérenme, dame un segundo. Materializar. A ver, acá. Ok, entonces, quiero que ver acá. Resulta que... Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Ahí se ve mejor. Es que necesito que vean esto. Entonces, ahí. Ok. Marimelda, ¿qué orden le voy a dar hoy a esto? Que eso me dijo alguien, María Imelda, es que usted cuando empieza se demora mucho, los primeros 5 minutos usted pierde mucho tiempo. Y es verdad, es verdad. Si yo pudiera editar esto y no hacerlo en vivo, pues entonces estos primeros 5 minutos no quedarían en el video. Pero esto no está editado, esto está hecho en vivo. Y esta es mi realidad y me disculpan si los primeros 5 minutos perdieron el tiempo. Pido disculpas si
perdiste tu tiempo. Entonces, yo quiero que miremos el espíritu de la unidad, es una experiencia divina, pero quiero que sepan que nosotras lo que estamos haciendo es reprogramando el ADN y todo comienza con el cerebro. Entonces, María Imelda, ¿cómo vamos nosotros a organizar el espíritu de la unidad? Es que el espíritu de la unidad es dentro de ti. La unidad es contigo. La unidad es entre tú y tú, entre yo y yo, no entre mi marido y yo, no entre mi hijo y yo, no entre, no. Es que la unidad empieza conmigo. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, cuando yo empiezo a trabajar en mis redes neuronales, no en las redes de mi esposo, ni en las redes de mi hijo, ni en las redes de ustedes, sino en mis redes, entonces yo empiezo a tener un espíritu de unidad. Yo tengo que trabajar en ese espíritu de unidad. Hasta ahí, ¿les queda claro? Sí, no. ¿Quién tiene que trabajar en el espíritu de unidad? ¿Quién tiene que trabajar en el espíritu de unidad? ¿Quién? Entonces vamos a hacernos esas preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, por qué, cuándo yo tengo que trabajar en el espíritu de la unidad? ¿Quién es el que tiene que trabajar en el espíritu de la unidad? Lo que pasa es que nosotros estamos buscando a alguien afuera porque pensamos que es el complemento de nosotros y no es así. Él es el trabajar el espíritu de unidad en mí. Entonces, yo tomo la decisión de trabajar el espíritu de unidad en mí, es en mí. ¿Por qué? Porque yo, este espejo refleja mis programas, este espejo soy yo. Y entonces resulta que aquí va un corte del video y corto este pedacito y empezaría otra vez de cero. Estoy en vivo y no lo puedo hacer, tengo que hacerlo tal cual. Y me estoy observando. Ah, o sea que esos pasos, esas 9 variables se van practicando en el mismo momento, sí. Entonces, el trabajo de la mente. El trabajo de la mente, de mi mente, este espejo soy yo. Quiero que sepas que nosotros aprendemos por metáforas y por ejemplos. Entonces, este espejo que hay acá soy yo. Este espejo que hay acá eres tú. Y lo que tú ves al frente son los programas que tú tienes, porque el trabajo de tu mente es materializar tu creencia y tú te sientes dividida porque estás en problemas con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, porque odias a tu padre, porque odias a tu madre, porque odias el mundo. Y entonces, este espejo, como odia al mundo, se siente dividido. Escriba eso, por favor. ¿Dónde lo escribo, Marimelda? Acá. Aquí lo escribe ahí. Como odias al mundo, te sientes dividida, dividida. Entonces odio a mi pareja. Odio a mi madre. Odio a mi padre. Odio
al mundo. ¿Quién odia al mundo? Usted está odiando al mundo. ¿Por qué? Por las razones que sean. Entonces, si yo odio, tengo un espíritu de odio y es lo que yo reflejo en el mundo y veo a todas las personas con odio y entonces todo lo que se materializa en mi vida es odio. Hasta ahí me gustaría que me dijeras, ¿te queda claro? Porque el espíritu de la, de la unidad, ay Dios mío, ¿qué hago para que se me quite esta carraspera, Señor? El espíritu de la unidad es una experiencia divina. Vamos a ver. Según esto, yo ya había editado como 3 veces este video. Según esto, ya hubiera editado 3 veces el video. Ok. El espíritu de la unidad es una experiencia divina. Yo, el espejo, es una experiencia divina. El trabajo de la mente es materializar tu creencia. Entonces, si dentro de mi cabecita existe el odio, entonces voy a ver, a materializar el odio y tengo un espíritu de división. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es tener un espíritu de unidad. En vez de estar buscando en la otra pareja lo que me hace falta a mí y de pedirle al otro lo que el otro me tiene que dar a mí, yo voy a empezar a trabajar en mí el espíritu de la unidad. Es lo que yo entiendo, es mi experiencia, es mi aprendizaje. Otra persona puede decir, Marimelda, si no es, no importa. Yo en este momento estoy explicando mi perspectiva. Entonces, el espíritu de la unidad es una experiencia divina. ¿Por qué? Porque dejo de pelear con los demás, dejo de quebrar el espejo y empiezo a decir, ok, yo te odio, pero ¿por qué te odio? Tengo rabia, pero ¿por qué tengo rabia? Y empiezo a evaluar y empiezo a decir, ok, ¿dónde está este problema? Porque odio, hay un odio. Entonces, ¿qué es el espíritu de la unidad? El espíritu de la unidad es encontrar dónde y por qué, cuáles son las raíces de odio que yo traigo en este árbol, porque en este árbol hay odio y yo lo traigo en el ADN y me busco parejas que también al final las voy a odiar y yo entonces no entiendo y entonces sigo buscando. Miren, ¿y por qué estoy hablando de parejas? Porque Juanita, que le voy a leer todo lo que Juanita me está preguntando. ¿Usted quiere que le lea todo lo que Juanita me está preguntando o quiere que le siga hablando del tema? ¿Cuál de las dos quiere? Les voy a leer lo que Juanita me dice. Mire, Juanita, lo que dice. Juanita son las que me preguntan. Hola, ¿cómo estás? Quiero saber por qué tengo tantos problemas con los hombres. No encuentro una pareja adecuada. Ok, ¿qué más? ¿Qué más me dicen? Mi esposo me ignora, no sé por qué me pasa eso. Odio. Estas mujeres están aquí alborotadas. Necesito una limpieza total, me siento muy mal, ayúdeme. Mire qué hermosura, mire qué belleza, me siento. Hola bella, hola, ¿cómo estás? Hola Juanita, ¿cómo estás? No voy a decir el nombre de los Juanitas. Tengo muchas maldiciones y quiero tener mucha salud en mi vida. Quiero saber por qué me va tan mal con los hombres. Esas son preguntas que me están haciendo
aquí en este momento. Ok. Quiero, mi pareja me ignora, me siento sola, me siento ignorada por mi esposo. Mira todo lo que me están escribiendo acá. Entonces, ¿dónde está esto? Ok, mira, mira, hice un resumen de las diferentes personas y me gustaría saludar a las que están acá en vivo, que me gustaría saber si están aquí. Ana Azucena Calisto. Hola, ¿cómo estás, Ana María? Buenos días. Bueno, y todas las mujeres nuevas que han llegado, Ana Delia, Luisa, Ana María, Marcela, Tiana, Tina, Tania. Tania, Tania. Bueno, entonces resulta que aquí varias mujeres me han dice, me dicen, profe, así me dicen a mí. Ok, profe, me siento muy sola, tengo tres hijos, es una mujer joven, es una mujer de 27 años, Juanita, es una mujer joven, es una mujer de 27 años, el mayor tiene 10, el otro tiene 8 y tiene una niña de 3 años, es una mujer muy joven, pero se siente muy sola, se siente sola. Entonces, quisiera saber, tengo mi esposo, pero me siento muy sola, ahí casi no le gusta hablar conmigo, le digo, salgamos si no quiere salir. Le digo, salgamos con los amigos y no quiere salir. Me siento ignorada, me siento abandonada. Es que me siento sin apoyo. Es como si yo estuviera viviendo con alguien que no vive conmigo. Es que me siento traicionada, abandonada, rechazada, sola. Eso es lo sentimiento de nosotras, las mujeres que estamos en este grupo y en esta escuela cuántica mía. Yo le estoy hablando a la mujer que se siente sola. Yo le estoy hablando a la mujer que se siente traicionada. Yo le estoy hablando a la mujer que se siente, aquí hice un resumen, sola, abandonada, ignorada, y entonces ella odia esa vida que está llevando. Y entonces le pide a Dios y le dice, Dios, ayúdame, por favor, que yo no sé cómo manejar esta situación, porque soy una mujer joven, tengo 27 años, porque soy una mujer que apenas tengo los niños que están pequeños, pero yo necesito tener, sentir ese apoyo tuyo, Dios, pero no sé cómo. Y entonces yo por eso voy a entrar a la escuela cuántica mía, a ver si de pronto voy a trabajar esta mente, porque entonces si yo me estoy sintiendo sola, si yo me estoy sintiendo abandonada, si yo me estoy sintiendo ignorada, odio mi relación, odio mi vida y estoy viviendo en un infierno y yo necesito cambiar a mi esposo. Entonces yo le voy a decir a usted, espérese un momentico. Espérese un momentico, Juanita. Espérese un momentico. Espérese un momentico. Y si hay alguna de ustedes que quiere dejar a su esposo, por las razones que sean, o quiere abandonar el sitio donde están, o se quieren ir para la Patagonia, espérese un momentico. No, no, no tome decisiones ya. Hagamos un reto. Yo te reto a que te quedes en el mismo lugar, con la misma persona, con los mismos amigos, con la misma el mismo ambiente. Y te reto a que trabajemos los próximos 45 días. Si acabaste de llegar, yo te reto porque yo tengo una vida de retos. Y yo tengo una vida de retos y yo sé que yo tengo retos hasta el día que me muera. Entonces, estos retos no se van a acabar. Hoy es el día número 37 y estamos trabajando. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Y por qué me quejo tanto? ¿Y por qué a mí me va tan mal? ¿Y por qué yo que soy buena, a mí me va mal? Y déjeme decirle una cosa.
que usted no es buena. Usted es una bruja malvada. ¿Qué? ¿Usted me está ofendiendo a mí? ¿Que yo soy una bruja malvada? El malvado es mi esposo, el malvado es mi mamá, el malvado es mi papá, que mi padre abusó de mí cuando yo era chiquita y mi mamá me abandonó y me dejó con mi abuela y ella se fue para los Estados Unidos y mandaba plata, pero ella no cree que la plata... Y me sacan una historia. Y a mí usted no me diga que yo soy cruel. No me diga malvada, porque yo no soy malvada y mi esposo es el malvado. Porque, mujeres, mujeres, ustedes conocen esas historias. Ustedes conocen esas historias. Vea, estoy aquí leyendo. No voy a decir los nombres de quién porque guardo privacidad. Y en los mastermind, para eso es que estamos trabajando en el mastermind, porque en el mastermind... Estos problemas, odio al hombre, ¿por qué odias al hombre? Porque es infiel. Odio al hombre, ¿por qué? Porque es maltratador. Odio al hombre porque es porque me persigue, porque me rechaza, porque. Pero ese odio no es tuyo. Ese odio es de tu madre, es de tus abuelas y es de tus ancestras, porque ellas fueron muy maltratadas y eso lo traes en el ADN y yo quisiera. Ay, Dios mío. Muchachas, esto duele. Y veo tantas mujeres con dolor, con odio, mujeres tan jóvenes, mujeres de 27 años, mujeres de 30 años, mujeres de 50 como yo, menopáusicas, llenas de odio. Porque nos duele que una mamá haya muerto de cáncer por odio. Una mamá que muere de cáncer por odio. ¿Cuántas mamás no han muerto de cáncer por odio? ¿Cuántas mamás no han muerto de cáncer por resentimiento? ¿Cuántas mamás no han muerto y abuelas? Y estoy hablando de ancestros, estoy hablando de tatarabuela, 14 generaciones hacia atrás. Muchachas, y esto lo traemos en el ADN. Lo traemos en el ADN, viene en el sello, viene aquí. ¿Y cómo me quito esta sangre? ¿Cómo me la quito? Porque me la quiero quitar. Me quiero cortar las venas y quitármela, pero no puedo. ¿Por qué? Porque viene conmigo, entonces me tendría que suicidar. Y si me suicido, peor porque me voy para el infierno. Pero es que ya vivo en un infierno, pero espérate un momentico, total, espérate, no te suicides, no te tires de ese, no te tires allá a ese río que te vas a tirar. No vas a mirar, porque ya he estado escuchando a varias que me están diciendo, Marimelda, estoy buscando si me tiro yo el puente. Marimelda, estoy buscando si me tiro al tren. Marimelda, estoy buscando si me hago matar. Y te haces matar. Y te sale lo malvado y lo bruja malvada y te haces matar. Y decís, y mátame de una vez, porque el dolor es tan grande. Oh my God. Que te haces matar. Porque no eres capaz de matarte, entonces mejor te haces matar. Muchachas, estoy viendo mucho dolor. Porque estoy recibiendo información de ustedes que me dicen. Me pegué duro aquí, muchachas. Lo que pasa es que me estoy volviendo más sensible al ver el dolor de ustedes. Me estoy volviendo más sensible al ver tanto dolor en ustedes y en mí también, porque no lo había visto de la manera que lo veo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo, muchachas, hagan el árbol? Vean el video, entren a la escuela cuántica mía, regístrate. Ahí te pongo el árbol. Hay un video que se llama Cómo hacer el árbol generacional. Y cuando usted lo tiene aquí en su mano, usted puede ver de dónde viene su odio. Ah, porque es que cuando yo era chiquita, mi papá me violó.
porque hay muchas niñas que las ha violado el papá. Lo que pasa es que eso no lo decimos en el Facebook ni lo decimos en la calle, pero cada una sabe su secreto y le habló a usted que la violó su papá y usted sabe que yo sé, pero que no es una cosa pública. Para eso está el mastermind y le habló a usted que usted sufrió maltrato, que usted le habló a usted que usted la abandonó la abuelita. No la abandonó la abuelita, no la abandonó su mamá y la dejó donde la abuelita. Y le habló a usted que la odia su abuela cuando la mamá suya quedó en embarazo, su abuela la odiaba a usted. Y decía, no me traiga esa muchachita aquí a la casa que yo no la quiero. Y esa abuela la rechazó. Entonces usted sufrió rechazo. Y nosotras tenemos cinco heridas que todas la tenemos, porque yo me pongo a mirar mi árbol y yo digo, Dios mío, ilumíname, Señor, el espíritu de la unidad es una experiencia divina, Señor, el espíritu de la unidad es una experiencia divina, ayúdame a tener unidad, porque la busco en todas partes, porque quiebro 50 mil espejos, 50 mil maridos, quiebro todos los espejos buscando la unidad, pensando que la unidad está en un ser humano que me va a complementar a mí nadie me va a complementar. No hay almas gemelas, no las hay, es una mentira. Yo le voy a dar la poción para que se eche y atraiga su alma gemela. Venga, yo le doy la poción. ¿Usted quiere que yo le dé la poción? Bueno, espérenme pues, que es que estoy respirando profundo porque este tema está muy fuerte. Venga, le echo la cremita para que atraiga con el olor a su pareja ideal. Y usted va y huele. Este es infiel, este es el que me gusta. Porque nosotros, las mujeres, tenemos el olfato desarrollado, los hombres la vista, nosotras el olfato. Me huele a lo que olía mi papá cuando era infiel. Me gustan los infieles. Y va y huele y dice, este me gusta, este tiene varias mujeres. Y enseguida se casa y dice, es que él es muy infiel, descarado, porque tiene como 20 mujeres en el pueblo. Mi amor, pero si usted lo olió, porque su cerebro, usted bioquímicamente, lo único que reconoce es lo que usted reconoce cuando estaba en el vientre de la madre, los bioquímicos que su madre generó cuando usted estaba en embarazo. Y esos bioquímicos es la conexión cuántica que usted tiene y eso está en su ADN y en su cerebro. Y entonces usted busca materializar lo que tiene como creencia. Entonces el odio a los hombres infieles, el maltrato, la persecución, la soledad, el abandono y la ignorada, que la ignoran, porque todas las abuelas se sintieron ignoradas por sus maridos, todo esto lo traemos nosotras en el ADN, porque cuando la mamá estaba en embarazo suyo, usted sufrió todas las emociones de infidelidad, maltrato, persecución, soledad, abandono. Y fue ignorada. Y hoy usted siente exactamente lo mismo. Y lo que usted está viendo en su futuro, perdón, en su materia, en su vida, es exactamente lo mismo a lo que vivieron sus ancestros. Hasta ahí me gustaría preguntarte, ¿te queda claro? Bendiciones. Hola, mi muñeca hermosa. Arriba, unidad con Dios. Entonces, ¿dónde vamos a buscar la unidad? Voy a seguir buscando la unidad con mi esposo. Voy a seguir buscando la unidad con mi hijo. Voy a seguir buscando la unidad con mi familia. No. Primero tengo que buscar la unidad en mí. Es que es una experiencia divina. Y yo tengo que saber de dónde viene mi odio por los hombres. Y yo tengo que saber de dónde viene mi odio. ¿Y saben de dónde viene mi odio por los hombres? De ver una mamá que murió de cáncer, desvalorizada. De ahí viene el odio mío. Pero ese odio apenas nació hace 2 años. Antes no lo sabía, porque mi madre no se había muerto de cáncer. Y entonces odio que haberla visto que murió de cáncer de la manera que murió, tan dolorosa.
Entonces, ese dolor, ese sufrimiento hace que yo esté aquí con ustedes, mujeres, reprogramándonos el ADN, enfocadas en la escuela cuántica, para reprogramar y no tener ese futuro y poder escribir una nueva historia y rediseñar mi futuro. Y esa es mi misión y esa es mi tarea y yo la entiendo y la tengo que hacer. Pero Marimelda, ¿y cómo lo hacemos? Tranquila, tranquila. Lo importante es no busque unicidad con el otro. Ay, es que seremos uno para el otro para siempre. Esa es una mentira que nosotras buscamos afuera, pero que no es verdad. Yo tengo que buscar unidad conmigo. Este odio que yo siento, lo tengo que buscar dentro de mí y buscar las raíces en este árbol de papá y de mamá. Es aquí donde yo tengo que buscar mis raíces. Yo no tengo que buscarlas al frente. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ese mismo olorcito de infidelidad, voy y me busco por allá. Ese mismo olorcito de hombre que te ignora, vuelvo y lo busco por allá. Entonces, quiebro el espejo y como sigo con el mismo programa, voy y busco la misma. No voy a decir la palabra. Porque voy, no, no, no estoy siendo grosera, muchachas. Estoy organizando mis palabras para no ser grosera. Ok. Se la dejo en la imaginación. Si quieres, se la digo en privado. Ahora, es una decisión. Todo en la vida es una decisión. Es una decisión. ¿Usted quiere buscar unidad? ¿Con quién? Ay, yo quiero buscar unidad. Mira, a ver si tú me puedes dar algunas cosas y algunos secreticos para que mi marido me quiera. Mira, a ver si tú me puedes decir si mi marido va a regresar o no me va a regresar. Eso es lo que me están es que preguntando como si yo supiera. Yo no sé eso. Mira, ¿cómo yo pudiera saber si mi marido sí me quiere? A mí me gustaría saber si mi marido me quiere. La mera pregunta, te voy a contestar, no te quiere. Porque si me preguntas, mi marido me quiere, la respuesta es no, no te quiere, para nada. ¿Y por qué no me quiere? Yo he dado todo por él y me he desaparecido, por eso, por boba, porque se ha desaparecido. Porque usted no se quiere. Y como usted no se quiere, a usted nadie la va a querer. Entonces, venga, venga mejor, yo le voy a decir una cosa, ¿verdad? Le voy a proponer algo. ¿Quiere que le proponga algo? Escríbame, sí, Marimelda, propóngame algo. Y si no, yo ya terminé hoy, porque ya dije que el espíritu de la unidad es una experiencia divina. ¿Con quién tengo que buscar la unidad? Con Dios y conmigo. Y cuando yo ya tenga la unidad con Dios y la unidad conmigo, mi amor, vea. Vamos a hacer así unas bellezas de mujeres. Mientras tanto, mientras usted tenga odio en su corazón que viene en el ADN de todas estas abuelas maltratadas, de todas estas abuelas que sufrieron persecución, de todas estas abuelas que fueron solas, que fueron abandonadas y que fueron ignoradas, mi amor, no se vista que no va. Se puede echar muchas cosas. Se puede poner el pelo, es más, el pelo ya lo tengo cortico, me puedo poner una peluca. A poner la peluca, que hace tiempo no me pongo mi peluca. Se puede poner la peluca. ¡Anadelia! Voy a poner la peluca. Que hace tiempo no me pongo mi peluca. Vamos a ponernos la peluca. Se puede poner peluca. Se puede ir para el cirujano. Se puede hacer la lipo. Se puede embellecer. ¿Qué va, pa? Estaba haciendo el taller. Ah, bueno, entonces yo me quedo callado. Bueno. Bueno. Mire, me puedo poner peluca.
Iba a hablarlo más de bien, pero ya llegó mi papá. Ya no voy a poder hablar. Ya, me dañó el parche. Muchachas, ya, me dañó el parche. No, no voy a poder hablar mal. Y yo que estaba vestida ya aquí de chismosa. Bueno, muchachas, ya hice un cambio de look, me mandé poner pelo, me maquillé. Ay, hasta me maquillé y todo. ¿Cómo les parece que quedé? Divina, preciosa, ¿sí o no? Ay, yo sí, mi hija. Yo sí. Ay, no. Vieja la cédula. El pelo no me crece, pero ya me compré la peluca. Las pestañas se me cayeron, pero ya me puse pestañas. Ya me maquillé. Tengo arrugas, pero ya me puse botox. Y tengo aquí la cirugía así para estirarme acá, para que esto me quede acá. Y bueno, pues ahí las arrugas las voy cambiando, mija, porque bueno, no. Y eso es una lucha contra el envejecimiento. ¿Y qué vamos a hacer nosotras, las mujeres de 53 años, que ya estamos viejas y perdidas en el laberinto del pasado, con una niña que odia todo? Porque en el programa, en el árbol, hay odio, porque hay una mamá que murió de cáncer y usted, y a usted le duele en la sangre, le duele en todas partes. Y hay una lucha con el ser mío hoy. Entonces, yo voy a empezar a mirar, bueno, Marimelda, ¿cómo voy a rediseñar mi futuro? Ok, entonces, mira, quiero que sepas que para tener equilibrio debes conocerte totalmente. Esa es el espíritu de la unidad. Oiga, escriba. Muchachas, escriba, por favor. Yo tengo una bruja malvada dentro de mí. Cada una de ustedes tiene una bruja malvada. No me diga que la bruja malvada es el otro. No, no, no. Es yo tengo una bruja malvada dentro de mí. Dentro de mí hay odio y yo tengo que trabajar ese odio. Y mientras que yo no trabaje ese odio, no se vista que no va. Me puedo poner la peluca, me puedo maquillar, puedo ponerme las pestañas, me puedo poner botox, puedo estirarme la cara así y sigo siendo la misma bruja, porque estoy buscando arreglarme afuera. Y afuera no hay nada para ti. Todo está aquí dentro de mí para que el espejo, yo no tenga que cambiar espejos y que todo en la vida sea una decisión. Y por eso me estoy educando, porque en vez de ponerme a estarme comprando las pelucas y arreglándome pues para atraer al hombre de mi vida, yo ya de 53 años, menopáusica, baja de progesterona, con tantos problemas y con tanto odio. ¡Ay, qué pecado de las mujeres! ¿No es cierto? ¡Qué pecado de las mujeres! Ay, la verdad que yo digo, ay, Dios mío, tanto dolor que tenemos. Entonces, para tener equilibrio, el espíritu de la unidad es el equilibrio, el espíritu, él es. Espíritu. Ahí vamos a escribir aquí, el espíritu de la unidad es una experiencia divina. Divina. El espíritu de la unidad es una experiencia divina. Pero ¿dónde busco la unidad? Ahora, ¿dónde busco la unidad? Tiene que haber una respuesta, muchachas. Escríbanmela, por favor. ¿Dónde busco la unidad? Estoy esperando respuestas. Porque si usted no sabe dónde busca la unidad, todavía no he logrado el objetivo de este programa. ¿Dónde tengo que buscar la unidad? ¿Dónde tengo que buscar el equilibrio? Para tener equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Para tener equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Ay, es que yo quiero equilibrio con mi esposo, sí, mi amor, pero mientras que usted tenga tanto odio en su corazón y en su sangre, y todas sus ancestras están ahí, no, no, los hombres son infieles, maltratadores, persecución, no, no, no,
Los hombres, cuando yo estaba en embarazo, su papá me la negó. Cuando yo estaba en embarazo, su papá se fue y me dejó. Mamá abandonada, con usted en embarazo y tres muchachitos más. Me vas a decir, mujer abandonada, el hombre se fue para Estados Unidos y le iba a mandar plata y nunca le mandó. Y usted todavía en el vientre de la mamá. Y cuando el papá se fue, apenas la mamá se dio cuenta que estaba en embarazo. Rechazada. Apenas usted estaba en embarazo, la mamá suya estaba en embarazo suya, la abuela dijo, no me traiga esa muchachita aquí, me cae supremamente mal. Mi amor, todo eso viene en la sangre. Y entonces, fuera de eso, cuando usted nació, la abuelita la ignoraba. Usted llegaba a la casa de la abuelita y la abuelita saludaba a la niña. ¡Ay, llegó la niña! Y a la otra chiquitica que acabo de nacer, porque fue la última que nació en esa familia, que eran como ocho. La abuelita la ignoró. Y usted trae todo eso en su sangre. Y ni se corte las venas, mi amor, porque si se corta las venas, suma otro espíritu maligno de odio por los hombres. Y nosotras las mujeres creemos que entonces nos compramos la peluca, nos cambiamos el maquillaje, negamos la edad, a ver si de pronto quién quita que mi Dios permita que la Virgen pueda, que atraigamos cualquier cosita y rompemos y rompemos y rompemos espejos y resulta que la tarea es conocerme totalmente, no importa si tengo 23, 27 años. Si tengo 30 años, si tengo 40 años, si tengo 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, y yo que voy a durar hasta los 100. Ustedes saben todo lo que me falta trabajar a mí, de mis ancestros, porque cada etapa trae consigo unos programas. Y yo estoy viviendo unos programas que yo no tenía ni idea, porque yo ya estoy en la etapa de los 50, menopáusica. Se te cae el pelo, se te pierde la testosterona, ya no lubrica, ya tiene problemas, que son distintos a los de la de 27, que la de 27 todavía genera testosterona, pero no lo mismo que yo. Testosterona, no, progesterona. Porque es el hombre el que genera la testosterona. Y entonces el cerebro va cambiando, vamos cambiando. Y todavía quiero aparecerme, es que de 20. No, mi amor, no se ponga pelucas. Deje de jugar con la peluca. Deje, acepte su realidad. Entonces, para tener equilibrio debes de conocerte totalmente, conocerte en tu etapa. Tienes 27, entonces aprendí a conocerte en los 27. Tienes 30, entonces aprendí a conocerte a los 30. Tienes 40, entonces aprendí a conocerte en los 40. ¿Qué pasa con la mujer de los 40? ¿Qué pasa con la mujer cuando tiene 27? ¿Qué pasa con la mujer cuando tiene 30? Y nos vamos conociendo en el rubro donde nosotras estamos. Entonces, para tener equilibrio, debes conocerte totalmente y totalmente es igual a unidad. Y el espíritu de la unidad y el espíritu de la unidad es una experiencia divina. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener una experiencia divina? En el momento en que yo conozca desde mi lado más noble, porque yo también soy noble, pero no sé dónde está la nobleza mía, hasta mi lado más perverso. La perversa sí la conozco. Yo conozco la mujer perversa. Perversa. Malvada. Malvada. Entonces,
Marimelda, ¿y cómo yo entonces empiezo a conocer el lado perverso? Pues con todo lo que usted está viviendo en este momento, ese es el programa. Si usted en este momento tiene problemas con su esposo, con su hijo, con su vecina, con el jefe, con eso, de ahí vamos a partir. Ese es el lado perverso suyo. Eso es lo que se materializa. Lo noble es el trabajo de unicidad que vamos a hacer. Hasta ahí, muchachas. ¿Les queda claro? En la frecuencia de Dios, exactamente. La unidad tiene que estar en la frecuencia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. No es en la frecuencia de los otros seres, no, no, es en esa, es que yo tengo que elevar mi frecuencia. Es el espíritu de Dios, porque el que está en este momento es el lado perverso. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer a ese lado perverso? Dejar que el Espíritu Santo de Dios entre en mi vida para que Él alivie mis penas, para que Él pueda mantenerme en unidad, pero la primera unidad tiene que estar en mí. Entonces, trabajar el odio. Marimelda, ¿y cómo yo trabajo el odio? Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo. Purifica mi odio, purifica mis creencias, purifica mi sangre. Es que yo lo tengo que pedir, yo tengo que pedir eso. Entonces, en vez de estarme poniendo pelucas, a ver si caigo bien o no caigo bien, si me acomodo o no me acomodo, más bien sabe que vamos a entrar hacia Dios. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Yo mejor me voy a dedicar a amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a empezar a emanar amor a Dios. Voy a empezar a decir, listo, listo, odio. Sí, tengo odio. ¿Por qué? Porque tengo un árbol de odio. Porque hay muchas cosas en el árbol. Y eso es lo que estamos hablando a manera privada en el Mastermind los días jueves a las 8 de la noche. Eso no lo hablamos acá. Yo hablo lo general. ¿Por qué? Porque es que estas cosas que están en secreto no se dice, y lo que no se dice queda de generación tras generación hasta que haya un valiente que sea capaz de asumir la responsabilidad, el 100% de responsabilidad para hacer los cambios. ¿Y sabe dónde está mi seguridad, muchachas? No está ni en la peluca, ni en el maquillaje, ni en nada de estas cosas externas. Aquí no hay nada. Mi seguridad está en Dios. Vuelvo y le digo. Mi seguridad está en Dios. No aquí en esta peluca, ni en el maquillaje, ni en las pestañas postizas, ni en el sentarme bien o no sentarme bien, o en el hablar bien o no. O no, 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 no. Ni en el esposo, ni en el hijo, ni el hijo se crece y se va. El esposo se envejece también como nosotras. La escuela se acaba. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué perdura? ¿Qué es eterno? Hay una frase que me encantó por aquí que pusieron en el grupo que pusieron. ¿Cómo fue? Esa frase tan bonita, esperen y verán, yo la digo, una frase muy linda. Dice, lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Entonces nosotros tenemos que saber que existe un Dios bondadoso, que tiene unidad, y la unidad está en Dios, en la mente de Dios, en el espíritu de Dios. Y por eso es que es una experiencia divina, porque el odio me tiene dividida. El odio me tiene dividida. El odio me hace sentir insegura y el odio es un detonante, muchachas, tan grande, tan grande, tan grande, que es delicado. Entonces, yo quiero tomar una decisión y ser de la familia de Dios. Cuando yo tomo una decisión, es que la familia terrenal es una cosa y la familia de Dios es otra. Y eso yo no lo había entendido.
Eso yo no lo había entendido. Y hoy leí una palabra tan linda que se las quiero leer. Muchachas, ¿quieren que les lea esta palabra que encontré hoy? Mi seguridad viene de Dios, no se le olvide. Mi seguridad viene de Dios. Mi seguridad. Viene de Dios. No de la peluca, no de las pestañas largas, no de las quicas que me hice, no de la lipo que me hice, no de la operación de la cara que me hice para estirarme el rostro y no se me vean las arrugas. No, 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 no la busque. No estoy diciendo, eso ya es estética y obviamente yo me quiero ver bonita, pero eso es otra cosa. No busque, ya eso después vamos a hablar de otras cosas. Hoy no hay clase de maquillaje ni de pelo, hoy es clase del alma. Hoy es clase de que el espíritu de la unidad es una experiencia divina, es una experiencia con Dios. Y yo tengo que trabajar el odio que traigo en la sangre de mis venas, en mi ADN, y tengo pruebas y a las pruebas me remito, tengo odio, lo acepto, y que hoy tenga espíritu de confesión y obediencia. Y ese odio me está envenenando mi alma, y yo no quiero que mi alma se envenene, por lo tanto, yo tengo que tener equilibrio y debo de conocerme totalmente, desde lo más noble hasta lo más perverso. Integrarme y empezar a decir, ¿sabe qué? Vea, me quito la máscara. Voy a quitar esto. Me la quito, mire, vea. Me la quito. Mi pelo real y común y corriente es este. Este es mi pelo. Ya no me crece como cuando tenía 30 años, porque ya soy una mujer de 53. Este es mi pelo. Así. Ya. Este es mi pelo. ¿Dónde estás, corazón? Estoy buscando algo. No sé qué la hice. No la encuentro. Este es mi pelo. Acepto y entiendo que yo ya no tengo nada que ver con esta mujer de 30 años. Esta es, soy cuántica, esta existe, yo existo. Pero esta tenía el pelo largo hace 20 años. Esta soy yo ahora, mi amor, y yo tengo que empezar a trabajar y empezar a tener el espíritu de la unidad, que es una experiencia divina. Y en este momento soy una conmigo misma. Esta mujer existe, yo existo y existe la del futuro. Y las voy a unir, el espíritu de la unicidad. Ya, usted, muy linda en el pasado. Thank you very much. Te doy muchas gracias, mujer del pasado, porque si no fueras como eras tú, divina, preciosa, gracias, thank you very much. Pero ahora esta es la que soy. Esta es la que soy hoy. Y tengo que aprender a conocerme hoy, lo bruja malvada que soy. Porque quiero aparentar lo que no soy, porque me pongo pelucas, porque hago cosas que no tienen nada que ver con mi vida. Mi amor, soy de 50, no de 30, tranquila, tranquila. Sí, tengo rabia, sí, soy una bruja malvada. Sí, voy a trabajar en confesión y obediencia. Sí, porque es que traigo dentro del árbol mucho dolor. Sí, y entonces tengo que empezar a trabajar con Dios. Dios es el único que me va a quitar a mí este odio que viene en mi árbol. No hay otra medicina, muchachas. No la busque, que no hay. Yo ya he buscado todas las medicinas, pelucas, cirugías. Les doy la lista. No. Quítese toda esa peluca, vea, quítese todas esas máscaras, empiécese a quitar todo eso y muéstrese cómo es usted, no importa si tiene 27, si tiene 30, 40 mujeres, nosotras estamos cambiando en cada momento. Entonces, yo voy a empezar a mirar y entonces, ¿sabe qué? Le voy a pedir al Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Límpiame este odio que traigo en las venas. ¿Por qué? Porque he sido una bruja malvada, porque he sido incrédula, porque he sido abandonada, porque he sido ignorada, porque me siento sola, porque tengo mucho odio, porque mi madre murió de cáncer, porque mi padre me violó cuando estaba pequeño, y no estoy diciendo que todo eso me pasó a mí, no, cada una de ustedes sabe lo que le pasó. Porque mi abuela no me quería, porque me tocó ser mamá de una mamá que tiraba drogas y cuando ella se endrogaba, mis células recibían toda la droga, por las razones que sea. Por eso es tan importante hacer el acto. Y entonces yo lo voy a decir a Dios, Dios, purifícame este odio. Y yo tengo que creer con el corazón de que Dios existe y Dios es una frecuencia que es muy alta y yo tengo que elevar ese odio. Por eso es que en el grupo tenemos una serpiente que es ese odio y yo tengo que ser como las águilas que suben la serpiente del odio hasta donde está Dios. Porque cuando usted sube ese odio, esa serpiente, hasta donde está Dios, que es acá en la mente de Dios, Dios es capaz, Dios, ya la serpiente no tiene poder, porque la serpiente tiene poder en la tierra. Y entonces nosotros tenemos que subirla y tener poder, amor y dominio propio y ser capaces de controlar el odio. Y entonces cuando yo aprendo a ver lo malvado que hay en mí y a tener poder, amor y dominio propio, entonces yo soy capaz de trabajar la simpatía, el amor, la compasión y la humildad. Mientras tanto, no. Y entonces, ¿qué voy a materializar? La misma mierda. Y ya lo dije, y ahí sí ya lo dije. Porque es que es la misma historia. Entonces, cuál es el propósito? Es mantener la familia unida, sí, pero primero tenés que unirte a ti. Sí, pero yo quiero tener la familia unida, sí, pero una mujer con odio no va a mantener una familia unida. Entonces, primero tengo que trabajar el odio en mí. Primero tengo que trabajar el odio en mí, muchachas. Y bueno, cuando digo en mí es que cada una diga eso. Cada una ponga los pies en la tierra y dígale, Espíritu Santo de Dios en mí, límpiame este odio tan grande que tengo, límpiamelo. Mira, purifícame. Yo tengo que creer que yo puedo ser purificada por Dios. Yo lo tengo que creer. Y me voy a dedicar a servir a Cristo y me voy a dedicar a dar esperanza y entusiasmo por la honra de mi madre. Porque el dolor que yo siento en mis venas de ver una mamá que murió con cáncer, con odio, con resentimiento, eso es la gasolina que yo me estoy inyectando para poder transformar ese odio que traigo en mis venas en amor. Y yo tengo que empezar a trabajar el odio, lo convierto en amor. Y eso se llama una experiencia de unidad. Eso se llama una experiencia de unicidad. Eso se llama una experiencia de unidad. Y me convierto en una mujer que odió y se convirtió en una mujer que amó. Pero eso es una experiencia que solamente la puede vivir usted. Si usted toma la decisión de hacerlo, pero para eso Dios le dio a usted un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y Dios se lo va a hacer y Dios es el que hace esos cambios, pero es una decisión. No lo puedo hacer yo por usted ni lo puede hacer nadie por mí. Bueno, mujeres hermosas, bueno, y de esa manera viene la salvación. ¡Ay, viene la salvación! Sí, para la vida eterna, juntos para siempre. ¡Ay, qué rico! Yo quiero estar juntos para siempre, pero es que siempre, yo veo que ese juntos para siempre lo buscamos en un hombre y no está en un hombre. No está en un hombre, mujeres, está en Dios. Juntos para siempre con Dios, en nombre del Cristo Jesús, mire, es así,
Yo pensaba que era juntos para siempre aquí en la tierra y no, 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 no. Ahora después se puede tomar una decisión a nivel ya una mujer que se conoce totalmente, desde lo más noble hasta lo más perverso. Y entonces esta soy yo, mire, esta, de 53, mi amor. Y cuando tenga 60 también voy a ser otra diferente, que tampoco voy a ser esta que hay hoy. Y después cuando tenga 70 voy a ser otra diferente. Y cuando tenga 80 voy a ser otra diferente. Y voy a tener muchas facetas en mi vida. Pero yo quiero que mi marido se comporte hoy como cuando yo tenía 30. Marimelda, ¿qué te pasa, Marimelda? Estás como un poquito grave. Quiero que me mire como cuando me miraba cuando era. ¿Qué le pasa? Si esta ya no existe, es cuántica, cuántica. Pero que en el ahora esta es esta. No, 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 no. Marimelda, Marimelda, por favor. No se me empelicule. Ay, muchachas, todo lo que hay que trabajar. Bueno, siquiera estamos acá. Siquiera. El odio trae ira, no nos permite ver el reino de Dios para nada, para nada. Y les cuento que estoy haciendo un trabajo para las que estamos, vamos a estar en el Mastermind, para las que están en la escuela cuántica, hice un súper trabajo del odio y del amor. Esto es unidad. Transformar el odio en amor, eso es unidad, mi amor. Ahí sí me estás hablando de unidad. Decir, sí, soy una mujer que odié, pero soy una mujer que amé. Ahí sí hay unidad. Sé lo que es el odio, pero también sé que es transformarlo y subir esa serpiente del odio a las frecuencias celestiales, a donde está Dios, y Dios hace la batalla por mí. Y yo aquí en la tierra ya aprendí y hice una unidad entre el odio y el amor. Y eso es lo que es la unidad. Oh my God. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero es que, ¿dónde está ese dibujo, María Imelda? No me acuerdo, no me acuerdo. Esperen, yo le busco este dibujo. ¿Qué le hice? Muchachas, tengo muchos dibujos. Pero bueno, si no, mañana se los muestro. Esa es la unidad. El principio es el final es el principio. Tengo que morir al odio para nacer de nuevo y comerme el odio para poder nacer. Miren, esta imagen, yo la amo. El principio es el final es el principio. El morir en el odio para nacer en el amor. Pero esto lo tengo que hacer de la mano de Dios, con Dios y para Dios, porque sola no soy capaz. Me rindo, la divinidad está conmigo. Eso yo no lo sé hacer. Ay, no me meto. Sí, me rindo. Sí, yo es de confesión y obediencia. Ahí no hay nada más. Yo, listo, listo. Dígame qué tengo que hacer. Sí, yo entiendo, claro. Lo entiendo. Sí, ya. Me queda muy claro. Mujeres, en el Mastermind vamos a trabajar esto, todas las, miren, esto es una red neuronal del odio. Miren todo lo que hace la red neuronal del odio. Mujeres, el odio, tanto el odio como el amor generan niveles de dopamina. Y eso lo vamos a hablar. Es muy delicado, la verdad que es muy delicado. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, ya terminé. Lo que voy a hacer es leer los comentarios, que no he leído comentarios. Cuéntenme cómo les pareció hoy. Ay, muchachas, pásenme por favor la imagen. Vamos a estudiar en la escuelita cuántica mía. Tan rico. Vamos a trabajar esa unidad. Bueno, vamos a trabajar. Odio a mi pareja, odio a mi madre. Odio a mi padre. Buenos días, mujeres. ¿Cómo están las mujeres hermosas? Ana Delia, gusto saludarte, Ana, Adriana, hola, ¿cómo estás? Sandra, bendiciones, hermosa. Esa sensibilidad es el Espíritu Santo, qué bendición. ¡Ay, qué hermosura!
qué rico. Yo hice el árbol, no me alcanzó una hoja, tengo que hacerlo en un PP, papelógrafo. Eso está muy bien. Te espero en el Mastermind. Anadelia, sí, entre más fuerte el taller mejor. Eso, solo nos complementamos, Dios, su Santo Espíritu. Somos uno con Dios, es la unicidad con Dios. Esa es la primera que tenemos que buscar. Profe, el demonio ataca por donde sea, donde más nos duele. Claro que sí, exactamente. Ana Delia Sotomayor García dice, no hay nada como Dios, escuela cuántica, rutina diaria, no hay nada como el alimento espiritual, la palabra que te nutre, que te alimenta sanamente y obtienes conocimiento y discernimiento, que es el fruto del Espíritu Santo. Yo tengo que discernir cuándo actúo con odio y cuándo actúo con amor. Tengo que discernir y tener dominio propio, exactamente. Todo lo que nos enseña y la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. Sí, señora. Maribel Pérez, hola, ¿cómo estás? Yo sí voy a reescribir mi historia, exactamente, Ana Delia. Sí, yo me revolcaba y lloraba a mis ancestros de enterarme de muchas cosas. Unidad conmigo misma. ¿Dónde está la unidad? Conmigo misma. ¿Con ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. Mi seguridad está en Dios. María Imelda, repítaselo y repítaselo y repítaselo hasta que se lo aprende. Se puede ser feliz con poco o infeliz con todo. Cada quien es responsable de cómo actúa, piensa, no el resto de las personas exactamente. Luisa Zapata, hola, ¿cómo estás? El espíritu de la unidad es una experiencia divina, no se le olvide, es un espíritu de unidad. Cuando yo conozco lo malo y lo noble y lo perverso de mí y lo puedo subir a los cielos donde está Dios para que Dios se encargue de eso y sea el Espíritu Santo que purifique el odio siempre y cuando yo lo crea. Exactamente. Unidad, la tengo que buscar en la frecuencia de Dios. Sí, señora, elevar la serpiente a la frecuencia de Dios. Bravo, eso, eso. Eso. A centrar, buscar nuestra unidad en Dios, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque ya lo entiendo. Gracias, Padre Santo, porque lo entiendo. El odio traída no nos permite ver el reino de Dios. Exactamente, eso. Sí, léelo. Ah, lo voy a leer. Le voy a leer esto. Me pareció muy lindo lo que está en una de Pedro. Escuchen lo que les voy a leer. Dice, Pedro anima a las esposas de los incrédulos, mujeres, escuchen, oiga, mujeres, esto es para mujeres solamente. Si hay hombres, I'm sorry, no creo que hayan hombres acá, pero venga, le voy a contar. Miren, pues, escuchen. Vida familiar. Pedro anima a las esposas de los incrédulos a someterse a la autoridad de ellos a fin de ganarlos para Cristo. Exhorta a todos los miembros de la familia a tratar a los demás con simpatía, amor, compasión y humildad. Una mujer con odio no está salvando la familia. Una mujer con odio lo que se está convirtiendo es en una bruja malvada que está acabando con todo un árbol. Y eso va con consecuencias de generación tras generación. Lo digo porque lo vivo. Muchachas, mucho cuidado. Muchachas, tenemos que trabajar este odio que traemos en el ADN. Y tenemos que tratar a los demás con simpatía, amor, compasión y humildad. Y dice aquí, como todos somos responsables delante de Dios, usted, mujer, es responsable delante de Dios.
Es que la mujer tiene una tarea muy linda. Es que usted es responsable delante de Dios. Asuma usted la responsabilidad. Mire lo que dice tan hermoso. Como todos somos responsables delante de Dios, podemos dejar en sus manos el juicio a los demás. Deje de estar enjuiciando a su papá, a su mamá, a su tía, a su primo, a todos los ancestros por lo que pasó o no pasó. Oiga, me caen los 20. Chin, chin. Aquí me están cayendo como 50 mil 20. Ay, pero espérate que me están dando duro en la cabeza. Ay, no, 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 me están tirando. Espérate que me caen así, chin, 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 chin. Deje de estar juzgando a los demás. ¿Sí o yo? Ay, Señor, ayuda. Como todos somos responsables delante de Dios, podemos dejar en sus manos el juicio de los demás. No debemos odiar ni resentirnos con quienes nos persiguen. Son unos espíritus que traemos en la sangre. Son espíritus que se van entrando. Es el espíritu de mi madre, es el espíritu de mi abuelo, es el espíritu de los demás que está entrando en mí. Tenemos, no debemos odiar ni resentirnos con quienes nos persiguen. Tomemos en cuenta que se toma en cuenta, tomemos en cuenta que seremos responsables. Mujer, usted es responsable de su vida en este instante, en este momento de su existencia. Ya, ya, ya no más. Ya, pare de sufrir. Ya, usted es responsable. Asumo la responsabilidad del 100% de mi odio. Y lo voy a transformar en amor. Es una tarea, sí. Hay que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho. Todos los días en la rutina diaria. Sí, esto es una cosa de todos los días. Y tengo que empezar a ser responsable por la forma en que vivo cada día. ¿Sí oyó? Usted es responsable por la forma en que vive hoy, en su rutina diaria. ¿El árbol para qué le sirve? Usted es responsable del odio. Transfórmelo en amor. Esa es su tarea. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Morir hoy para nacer hoy, morir hoy para nacer hoy, morir en lo malo para nacer en lo nuevo. Y eso lo tenemos que hacer, ¿cuándo? En la rutina diaria. Así que, señoritas, hay mucha tarea. Yo voy a hacer mi árbol en la pared de mi casa que me alcance. Puse a indagar y me enteré de cosas terribles. Destapé una mierdería de griquerio. Amén, servir a Cristo por amor a la humanidad, transformar el odio en amor. ¡Ay, qué emoción! Eso es lo que vamos a hacer. Chicas, necesitamos, por favor, que me confirme quiénes quieren estar en el Mastermind. Conseguí un patrocinio. ¡Ay, qué maravilla! Luisa, felicitaciones. ¡Ay, qué es esa belleza! Primero de Pedro y segunda de Pedro, se la regalo, por favor, leerlas, las amo. Totalmente, Luisa, definitivamente, así es. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho. Chao. ¡Ay! Me da risa porque por aquí dice que Dios, que nosotras somos hijas de Dios cuando nosotras decidimos ser hijas de Dios y ser de la familia de Dios. Y también me mandó decirle que Él nos ama a todas. Entonces, aquí no hay mujeres celosas. Todas, todas, todas nos ama Dios. ¿Listo? Bueno, mujeres, las amo. Chao.